La fiscalía se encuentra abocada a investigar el fallecimiento del ciudadano Paz en la localidad de Garza. Mientras se avanza en la investigación, tenemos conocimiento que el ciudadano Paz muere como consecuencia del hundimiento de cráneo en base a una pelea que había tenido con otras personas. El contexto eran los corsos de carnaval, pero aparentemente ya había algunas peleas, alguna mala relación de vieja data, y eso es lo que estamos definiendo la responsabilidad de cada uno. ¿Persona joven? 28 años, oriundo de Buenos Aires, si bien es de Garza, pero su domicilio es de Buenos Aires. Tenemos hasta el momento 4 personas aprehendidas. En breve estoy viajando a la ciudad de Garza a constituirme allá para realizar una inspección ocular. Tenemos, como le decía, 4 aprehendidos y muchos testimonios. En principio, la imputación que tienen es de homicidio todo. Sí, homicidio. Vamos a ir deslindando responsabilidades, pero sí, en este momento homicidio. Bien. Son todos jóvenes, tenemos entendido. Entre 17 y 18 años. ¿Hay secuestros? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Con qué agreden? Aparentemente con un elemento contundente, lo cual podría ser una piedra. Se han secuestrado ropa, se han secuestrado otras cuestiones. Tenemos una investigación bastante avanzada para lo que se viene dando. Así que, bueno, esperando terminar de definir y deslindar responsabilidades. ¿Este joven, la víctima, ha estado visitando a su familia? Sí, él es oriundo de Garza, se encontraba justamente con motivo de estos bailes de carnaval aquí en la ciudad.